Hola amigos, aquí estamos un día más en su Word and Mark y vamos a continuar en nuestra aventura en este maravilloso mundo que es. ¡Oh yeah! Que es nada más y nada menos que Pokémon Rojo Fuego Random Block. Y nada, lo dejamos justamente por aquí antes que nada. Bueno, iba a poner los nombres, pero los pondré ahora, pararé un poco, ¿de acuerdo? Y los pondré después de esto, para que todos estéis contentos, porque quiero poner de nuevo los nombres. Ya, vamos a ver qué viene el Team Rocket ahora. El último capítulo fue bastante interesante. Nos mataron un Cyndaquil en un tiempo récord, 2 minutos creo que duró un Cyndaquil, una de las mejores actuaciones jamás vistas en el mundo del espectáculo Pokémil. Y nada, como digo, muy YOLO. Vale, absorbido agua. Joder, tío, esto de absorber agua es la polla, tío, es la polla. Es la polla esto de las habilidades. I Pom. Esto es un mierda, ¿no? Este es el cerdito de este del. Creo recordar. No, coño, es un Aipom, este es un puto Aipom. Todo luego, hijo de puta. En serio, me cae fatal este Pokémon. ¡Oh, venga! Por favor, no te pegues, que tienes un ataque de la hostia. Bien. Vale, ya. Joder, ahora un Ivysaur. Bueno, vale. Experiencia para mi Blaziken. Joder, antes ataca a él, por supuesto. Y ahora un crítico. Ah, no. Vale, llama nada. Eso es. Muere, muere. Ivysaur, destruido. Como Dios manda. Vale. Joder, tío, cómo sube Blaziken. Es que es increíble cómo sube Blaziken. Blaziken, ¿no? Voy a olvidar todo esto. Me voy al bar. Le ha faltado decir otra vez. El tipo que ya tiene unos años se plantó en nuestra guarida y empezó a decir que estamos haciendo daño a los Pokémon. La cosa es que es más que seria. ¿Cómo? ¿Y por qué estáis ahora aquí dentro de la torre Pokémon si aquí no es vuestra puta guarida? La guarida estaba allí y al final él ha ido hasta allí, pero lo habéis traído hasta aquí poniéndolo en su hábitat y después habéis puesto 3 personas de modo zigzagueante para atacarme. ¿Por qué? No. Vale, Electabuzz. Electabuzz. ¡Madre mía! Avalancha lo mato. No. Hostia, esto lo veo mal, ¿eh? Lo veo mal. ¡Tío! ¡Ha retrocedido! ¡Vamos! Puta avalancha de mierda. ¿Cómo se la juega? Vale, Shackle. Nivel 29, Shackle. Y era hora de subir a nivel, porque madre mía, lo que han entrenado. ¡Lunatón! ¡Joder! ¿Qué era Lunatón? ¿Era tipo psíquico roca? Madre. Debería matarlo. ¡No! Se ha morado. ¡No! No, por favor, por favor. Uf. Hostia, si me hace un ataque tipo. Me cago en el pelo. Un ataque tipo. Joder, tío. Un ataque tipo. Psíquico. Con la poca defensa especial que tengo me mata. Seguro. Pero basta el soldado de Team Rocket. Basta. Por favor. ¡Basta! Los Pokémon solo sirven para ganar money. No te metas en nuestros asuntos. Espera, dime cómo ganar money con los Pokémon. Ah, se ha ido. Vale, vamos a meterle. Me quedan muy pocas super pociones. Dos. Dos super pociones. Vamos a meterle una a este. Y la otra me la guardo. Porque nos queda solamente uno. ¡Ah! ¡No vas a salvar a nadie! Joder, yo quería. Yo que quería salvar a nadie. Porque nadie supuestamente es una persona. Chimecho. Joder, Chimecho. Este es de segunda generación. Mordisco, este tiene pinta. No sé, tipo psíquico, pero vamos. ¿Tiene evolución Chimecho? No sé. Debería. No me acuerdo si tiene evolución ahora que lo digo. Explode. Explode es el grande. Puta, qué Pokémonazo. Puño dinámico debería de derrotarlo. ¡Bien! ¡Coño! 50%, coño. Al final debería de atacar. Por primera vez. A la primera. Porque madre mía, lo que ha costado. Jumpluff. Jumpluff. Vale, vamos a poner a Shackle. Sí. Shackle venta bien. Lo malo de Shackle es que tiene poca vida. Mala suerte. Pero bueno. Ah, bueno. Tipo una avalancha y esperen tomar por culo que sí. ¡Claro! Es tipo volador. Jumpluff. Jumpluff. Joder, qué tipo más raro, tío. Es como una especie de. De la Kazam. Uff, seré más rápido que un Alakazam, me la juego, ¿eh? Pero totalmente. No, un Alakazam es todo rápido, tío.
Pero claro, si del sexto un... A nivel 23 debería ser yo más rápido. ¿Cómo ha sacado tan poco? ¡Coño! ¡Se me ha hecho un paranormal, loco! ¿Me ha sido crítico con un paranormal y con la poca defensa mágica? ¿Y me ha quitado 20 de vida? ¿O 25 o 30? Yo ya estaba enterrando a mi Blaziken, a mi Ace. Explicármelo, por favor, en comentarios lo que acaba de pasar. No luches contra nosotros, el Team Rocket. ¿Qué coño acaba de pasar? No veo... No te saldrás con la tuya. ¿Qué coño acaba de pasar? Es lo más extraño que he visto nunca. No puedo creerlo. Con 19 de defensa especial, crítico, paranormal, un Alakazam que tiene un ataque especial brutal. Es que nada me cuadra. Nada me cuadra. Lo de que aguantara el mordisco sí me cuadra, porque tiene mucha defensa especial y... coño, se puede hacer. Pero muy raro. Decidme en comentarios lo que acaba de pasar. ¿Es posible que por el random lock el Alakazam tuviera muy poco ataque especial? Pero muy poco, muy diminuto. Es posible. Pero, wow, solo le veo esa solución. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sure, te va a costar mucho. Esfuerzo a completar la Pokédex. Si no adoras a tus Pokémon, te resultará difícil finalizarla. Creo que esto te ayudará. Y la Pokéflauta. Oh yeah. Joder, para. Si quiero conseguir la Pokédex aquí, me va a durar bastante. Vale, pues ya tenemos la Pokéflauta. Espero que esté bien con todos esos niños perdidos. Vale, vamos a curarnos. No lo entiendo lo que acaba de pasar, ¿de acuerdo? No entiendo. Es que no lo entiendo, ¿vale? Pero. Bueno, tenía vuelo, ¿no? Oh, Dios mío. Si tengo que ir a por vuelo. Vale, tengo que ir por aquí. Voy a ir por aquí, que es mejor. Y voy a ir a por vuelo, que se me ha olvidado completamente, tío. ¡Y mi vuelo! Joder, si hubiera tenido vuelo no hubiera matado a mi Cyndaquil en el último capítulo. Ya tendría un Pokémon de tipo agua decente, tío. ¡Ay, Dios, Sword! What are you thinking? Nada, vámonos. Ah, no pasa nada tampoco, la verdad. Y nada. Y encima, mira, hay aquí un pequeño Snorlax. Nivel 30, nos puede salir cualquier Pokémon. Vamos a ver si podemos capturarlo. Tengo muchas Pokéballs. Tengo... ¡Oh, Dios mío! La Turno Ball también, por la partida de mierda que hice. Vale, vamos a por la Turno Ball, que ahora sí que es posible que la necesitamos por algún... Es posible que... Ahora veréis lo que voy a hacer, es que... fue un poco imbécil no conseguirlo, ¿vale? Y es que aquí... ¡Ay, Dios! Mi moto está en nada. Vale, Llamaranta. No quiero. ¡Puta! Vamos a aprenderlo. No es un ataque que quite mucho. Suele causar quemadura y suele causar quemadura. Dios, ya estamos con el puto dilema de mierda. Este es más preciso, pero este es más potente. Creo que Fuego Sagrado solo lo puede tener Ho-Ho. Pero tiene muy pocos PP, tío. Joder, qué ataque más bueno, tío. Mala suerte. Yo tengo Llamarada, pero aún así ha molado bastante. No lo voy a coger, ¿vale? No sé cuál es mejor, yo creo que es mejor Llamarada. Creo que es un ataque especial de Ho-Ho. Pero bueno, está bastante bien, ¿vale? Joder, me ha hecho Tajo X, que quito una barbaridad y no me ha quitado nada. Shiftry, vale. Joder. Madre que me parió. Vale. Bueno, da igual. Lo que vamos a hacer es coger solo la... ¡Uy! Solo la poción, ¿vale? Está por aquí, la Pokéball. Lo siento. Aquí, Turno Ball. Vamos a cogerla. Lo otro era puta mierda, ¿vale? Lo otro era Zing. Está bien, bueno. Bueno, aquí me salió... No me acuerdo qué me salió. ¡Ah, sí! Aquí me salió mi... Ah, ¿cómo se llamaba?
mi... Joder, Barboach, la evolución de Barboach, ¿de acuerdo? Y no me duró absolutamente nada. Así que nada. Bueno, estamos haciendo más que nada búsqueda. Porque, madre mía. Estamos haciendo búsqueda. ¡Búsqueda! Vale. Y eso, me salió ese Barboach y me lo mataron en el último gimnasio. Fue un poco LOL, no sé si lo acordáis. Vale, vamos aquí. Y vamos a ponernos falso tortazo antes de que se me ocurra. Porque tenía que haberme lo puesto antes. Falso tortazo. ¿Solo puede Shackle? Vamos a ponérselo a Shackle mismo, ¿vale? Porque quiero quitarle lanzarrocas porque es puta mierda. Quiero quitarle lanzarrocas ya que tiene avalancha. Y vamos a aprender el falso tortazo. Yo creo que va a venir bastante, bastante épicamente. Y ahora sí, amigos y amigas, vamos al ataque. Bueno, esto cuenta como... Este Pokémon cuenta ya como ruta, por supuesto. Y nada, vamos a ello. Vamos a utilizar la Pokéflauta y vamos a ver qué es. Dios. Snorlax está enfadado y te quiere atacar cambiando su forma y su Pokémon. ¡Chúpamela! Bueno, es un tipo de agua. Me da igual. Lo quería. Vale, vamos a cambiarlo por... Shaquille, hostia, tío, es que está a un nivel enorme. Scorpish. Burbuja. Bueno, tiene ataques de mierda. Voy a hacer una pantalla luz. Dios. Dime que Gardevoir no muere, por favor. Dime que Gardevoir no muere cuando está afuera, por favor. Hostia, tío. Me da igual, tío. No sé. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, acierta Mega Cuerno y mátalo! No. Me da igual. ¿De acuerdo, señores? No sé si Canto Mortal le afecta a Gardevoir. Prefiero no perder a Gardevoir que tener un Scorpish. ¿De acuerdo? No pasa nada. Nos quedan bastantes Snorlaxes. Ya sé que tener un Scorpish habría estado de puta madre. Snorlax se ha calmado y ha marchado a las montañas. Me encanta. A ver, vale. Y bueno, aquí también podríamos haber pillado, pero bueno. Una pareja salvaje apareció. Vale, vamos a esta casita, que es la que nos da... Esta nos da vuelo, ¿vale? Ahí estamos, podemos volar ya. ¡Oye! ¡Oh, yeah! Vale, y nada, decidme si también Canto Mortal sirve cuando estás fuera. No creo, pero es que no tengo nada seguro de si era o no. Vale, Blaziken puede. Bueno, como puedo aprenderlo siempre. No sé, voy a aprender por ahora a Skarmory, pero Blaziken estaría a ver tener ataque tipo vuelo, porque quita 70 de vida, es tipo volador y es tipo físico. Yo creo que estaría bastante bien. No tiene mucho ataque, pero bueno. Es un ataque que mola. Voy a quitar... ¿Qué quito, tío? Garra metal, voy a quitar garra metal. Y eso. Vamos a continuar. En el próximo capítulo no me olvidaré de cambiar los motes, ¿de acuerdo? Es la última vez que pasa. Vale, y eso. Vamos a continuar. ¡Uy! Y esa es una zona muy buena, la de los motoristas, para subir de nivel, por lo menos en el juego normal. Porque salen coffins y cosas de esas que dan bastante experiencia. Y eso, sacas mucha pasta con el buscapeleas y todo eso, sacas mucha pasta. A ver si esta nos da algo, no creo. ¡Qué agotamiento! ¿Sabes qué agota? ¡Follar! Vale, mala suerte, vamos a por el siguiente Snorlax. Vuelo. Vamos al siguiente Snorlax. Aquí, vuelvo a la banda. Y vamos para abajo. Ya os digo que es una putada lo del Scorpish. Me había venido muy bien. Aunque no parece que tampoco tuviera buena fuerza, quiero decir. Buenas habilidades. Ahora sí, es un poco jodido. ¡Qué jodido puta! ¿Habéis visto lo que ha tardado en...? ¡Pineco! ¡Dios! No había visto este Pokémon en mi vida. Vale, yo nada. Este es de segunda generación. Este sí que tiene explosión, así que hay que llevar mucho cuidado. Krabby. ¡Krabby! Vale. Gardevoir mismo.
¡Rami! ¡Corte fuerte! No sé qué es corte fuerte. Paranormal, ya toma por el culo. A estos Pokémon que no tienen nada que ver, voy a matarlos rápidamente. Velocidad rápida, ¿vale? Relicant. ¡Puta! 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 Me voy a quedar, aunque es un gran Pokémon Relicant, ¿eh? Mucha defensa y mucha vida, me parece. Y tiene dos stats que se contradicen. Como veis, es muy bueno. Rayo Burbuja es un gran ataque, ¿vale? Y como veis, es tipo roca-agua. Así que flipas. Tiene ataques chulos. Vale, aniquilar. Vale, perfecto. Llevamos 15 minutos. Madre mía, qué putada. ¡Hijo puta! ¡No, tío! Debería de haber pasado andando, tío. No me acuerdo nunca. Pensad... ¡Ah, tiempo! No lo he leído. Bueno, vamos a ver qué tiene. Casper. Tiene dos huevos. En serio. ¿Son manos o son pelotas? No lo sé. Me mordisco. Prendió mordisco, loco. Qué raro. Bueno, en fin. Venona. Hostia. Tuve tu evolución y murió de forma espantosa. Vale. Yamarado. Como tú. Vale. Blaziken. Casi otro nivel, tío. ¿Cómo sube Blaziken? No es normal lo de Blaziken, ¿eh? Yo. Joder, ¿otro? To be shitting me. Joder, esto ya no es ni medio normal. Pescador loco contra alguien que no tiene ni idea de Pokémon. Te llamas pescador loco y crees que tienes idea de Pokémon. Solamente llamándote pescador loco, tienes un problema muy gordo. Ratata, ¿quieres un ratata? ¿Sabes que te voy a hacer el ataque más poderoso que tengo? ¡Hasta luego, puto pescador loco! Ahora te voy a leer después de la perder para ver lo mal que has quedado. Vale, hasta luego. Vale, otro nivel, madre mía. Un montón de vida, Blaziken. Vale. Derrotaste pescador Hilario. Te has pasado. Ah, no, te has pescado, tío. Te has pescado, tío. Vale. A ver, me has ganado por los Pokémon, pero yo soy muy, muy bueno pescando. Ah, déjate. Aquí podría pescar con caña, no tengo ganas. Los tipos que conseguir esto. ¡Por fin! ¡Uno! ¡Uno de un millón! Ahí está mi Snorlax. Vale, pues. Debería de haber salido de otro pueblo. Tío, habré tardado una mitad. Vale. Flauta. That song. Se ha enfadado mucho y te quiero atacar. Hostia puta. Hostia puta. Esta puede ser bueno. Esto puede ser bueno. No digo tipo normal, ¿eh? Esto puede ser bueno. Me gusta. Un mordisco no lo voy a matar. Me pueden matar ese ya a mí. Vale. Estoy haciendo mordiscos por no empezar a hacer falsos tortazos ya. En un ataque de mierda, tío. Vale, Shackle, vamos a ver qué. ¿Qué dices? Madre mía, menos mal que no es muy ataque. Menos mal que es un ataque normal, rayo. Ese rayo, ese ataque. Bueno, ahora ataca dos veces, así que voy a hacer falso tortazo dos veces. Necesita recuperarse y fijar blanco. Madre mía, qué mierda de ataques. Vale, creo que aún le queda un por un toque. Ah, no, ya está uno de vida, perfecto. Y nada, vamos a empezar. Pokéballs. No creo que lo afecte con Pokéballs. Joder. Vale, Pokéballs. Vale, voy a ir cambiando de Pokémon ahora que lo voy a ver. Tiene ataques de mierda, pero totalmente ineficaces. Bueno, ahora he pillado. Quien quiera ser Wigglypuff, ahí está, ¿vale? Tiene un pelaje excepcional muy fino, pero tupido y suave. Resulta bonito y llamativo. Joder, yo pesa 12 kilos, ¿en serio? Midiendo un metro. Pues tiene mucho menos vida de lo que yo creía, ¿eh? ¡Au! Oh, está bastante equilibrado. Vale. No está mal, ¿eh? Emboba al mínimo contacto. Hiperrayo, fijo blanco para el siguiente ataque no falle. Doble ataque. Clava dos aguijones al rival de tipo bicho, tócate los huevos. Bueno, es algo. Quiero decir, no está en el otro mundo, pero es algo.
Vale. Llevamos 20 minutos, vamos a ir empezando a dejarlo por aquí. Este te da una cañaza, ¿no? Estás guapa. Soy hermano del gurú pescador, ¿eh? Simplemente me encanta pescar, ¿eh? ¿Te gusta pescar, eh? Sí. Si no, no me da la puta caña. Supercaña. ¿Supercaña es la mejor? No me acuerdo. La pesca es una forma de vida, es un arte. En el mar, en los ríos, da igual. Hay que pescar del más grande. ¡Oh! Y es un rimante. Si consigues un machicar como esta caña, me gustaría que me lo enseñaras. ¿Para qué? Pescar me gusta tanto como ver machicas enormes como mi rabo. Vale. Pues nada, vamos a pescar y si sale un magikarp, que no creo, se lo enseñaremos. Ahí es una... Hostia, esto puede ser... Esto es una meta. Esto hay que cogerlo siempre. Señor, tío, esto es... Está... Se ha creado su propio búnker. Vale, tengo problema. Muy bien, ¿has encontrado una piedra lunar? ¿La quieres? En serio, no la necesito para nada. Seguro que ahí dentro hay una puta piedra lunar. Es un objeto, no es una NPC. Vale, estos Pokémon ya tienen su nivel, ¿eh? Mola. Chinchou. Gardevoir, venga. Sí, mejor Gardevoir porque si no, este me revienta. Pero no va. Hostia, tío. Menudo hidrobomba en la cara que me va a pegar. Joder, otra hidrobomba. ¡Au! Vale, hidrobomba es como llamarada, ¿no? A ver, uno de los ataques más buenos que viene, entonces. Debería volver y comprarme algo. ¡Vaya maíz! ¡Maíz! Esas son las buenas vallas. Ese señor está ahí mirando el horizonte. Es peligroso. Me he quedado atascado ahí. Pensando en mis cosas. Vale. Vamos a ver si podemos coger un Pokémon aquí guapo. Este no es del mismo, ¿no? Quiero decir, no es el mismo... No es el mismo lugar. A ver si la cago, tío. Ahí estaba. Pokémapa. ¡Es el mismo, tío! ¡Es toda la ruta esto! ¡Qué pedazo de mierda! Solo para verlo, a ver qué Pokémon había. Seguro que es mierda. Bueno, es mierda. No es un Pokémon que me llame mucho la atención, así que adiós. Vale, no... Creía que haber dicho mierda, seguro que me aparecía el mejor Pokémon del mundo. Esto ya es otra ruta, ¿no? Sí, está ya en ruta 13, así que vamos a intentar pasar por ahí dentro. ¿Cómo que no se pasa ahí dentro? ¿Cómo cojones se pasa ahí dentro? ¡Uy! Me cago en la puta, tío. Estos se menean. ¡Mis pájaros Pokémon quieren pelear! Quieren pelear, pero no quieren ganar. Vale. A ver, Cacturn. Me mola Cacturn. Sí, es siniestro planta, seguramente. Por lo que parece, sí. Aromaterapia, tío. ¿Esto cura? Mejor. Vale. Shit. Vale, buen ataque. Como un experiente. Coughing. Vale, vamos a ir cambiando. Hay que arte por ir. Voy a curarme, que este tipo es mierda. Voy a curarme. Y lo rápido, como veis, hay mierda de ataque. Vale, y vamos a hacer mega puño. Debería haber hecho paranormal, que no creo que lo he cargado de un golpe, pero bueno. Perdí mi combinación de pájaros. ¡Qué putos pájaros! Dios. Me cago en tu puta madre. Dicen que soy muy buena para ser tan pequeña. Dicen que si eres tan pequeña no está bien ir por ahí sola. ¿Vale? Estás fuera de tu casa. Sin nadie a tu alrededor. Puedes morir. Vale. Joder. Hostia, tiene un montón de Pokémon. Absorción de agua y me curo y ahora la mato. YOLO. Duxtox. Me quedo y lo mato con un paranormal, ¿no? Sí. Muy eficaz. Butterfree. Joder, tiene Pokémon. ¿En serio? Viento plata, tío. Joder, menudo ataque. Viento plata, menos mal que tiene poco ataque, porque si no estuviera muerto. Vale. Slaking. Es un coño. Me suena tipo agua. ¡Dios! Hostia, tipo agua, tú. A ver, este tiene un montón de ataque. Me voy a curar y como necesita un turno después. Sí. Ahora necesito un turno para gandulear. Está holgazaneando. No le quito nada de vida. Otro golpe aéreo. Aunque no me haga crítico, sobra. Magnemite. ¡Magnemite! Vale, vamos a ver.
A ver si sabéis cuál es esa. Llevamos 25 minutos, hay que acabar este capítulo. Hay que pararlo ya aquí. ¡Se acabó! Rodaste a Domingueira. Es perdido. Vale, vamos a guardar. Vale, vamos a dejarlo aquí antes de pasar a, este, a esta zona, que es una nueva zona. Ruta 13, Puente Silencio al Norte. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos aquí con Sword and Mark en Pokémon Rojo Fuego Random Block. Sí, señor. Adiós.